En el mundo de hoy se ha perdido totalmente una dimensión profunda del mal. Bueno, casi que podríamos nosotros decir que se ha perdido el concepto de mal. Pero también el mal se lo considera simplemente como unas deficiencias que más o menos hay que se pueden subsanar. Pero no se mira en el fondo del corazón y no se mira, por lo tanto, a una dimensión profunda que está detrás del mal, que es el pecado. En el mensaje que el Evangelio nos trae hoy, nosotros vemos al Señor Jesús que cura a un hombre poseído por un espíritu inmundo. Esto hay que entenderlo precisamente en ese sentido de que cuando la persona es pecadora, está en un cierto sentido poseída por un espíritu inmundo. Es decir, está esclavizada, está alienada. Porque el pecado, precisamente, al separarlo de Dios y al separarlo de los demás, lo aplasta sobre sí mismo, lo encadena a sus pasiones, a sus deseos, a sus caprichos, y hace imposible que la persona viva una vida útil para sí misma y para los demás. Esto nosotros lo constatamos perfectamente, en el sentido de que en la medida en que la persona se deja cada vez más envolver por su egoísmo, en esa misma medida se va volviendo alguien que hace daño al entorno, que hace daño a la sociedad. Precisamente, entre más egoístas somos nosotros, menos capaces somos de vivir con los demás, menos capaces somos de construir una sociedad fraterna, y en esa misma medida hacemos daño a la sociedad. Y creamos esas sociedades como las que estamos viviendo, unas sociedades llenas de injusticia, de violencia, de atropellos, de tristezas, de angustias, una sociedad de muerte. La raíz es el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? En realidad el pecado es cuando nosotros no somos capaces de reconocernos criaturas de Dios, no somos capaces de reconocernos dependientes de Dios y por lo tanto no somos capaces de abrir nuestro corazón a Dios para buscarlo a Él como el sentido profundo de nuestra existencia, sino que tratamos de construir la vida como si Dios no existiera, dejándonos guiar solamente de nuestro egoísmo. Entonces, al no tener en cuenta a Dios, empezamos a mirar a los demás o bien como objetos que yo puedo utilizar para mis propósitos, y ahí entonces tenemos la injusticia, o bien como estorbos que tengo que eliminar, y ahí nace la violencia. Injusticia y violencia son las consecuencias fundamentales de ignorar a Dios, de darle la espalda a Dios, de volvernos contra Él de tal manera que ya nos esclavizamos de nosotros mismos. Esto no es fácil de reconocerlo, y menos fácil aún querer salir de esa situación. En el texto del Evangelio, el demonio le dice, cuidado, ¿qué tienes que ver tú con nosotros? Que nosotros estamos bien, no vengas a destruirnos. Eso es algo que desafortunadamente también se presenta en nuestra vida. No queremos salir del pecado, no queremos salir de nuestras esclavitudes, de nuestras alienaciones. No queremos construir una vida personal y una vida comunitaria basada más en el amor, en la fraternidad, en la solidaridad, que exigen salir de nosotros mismos, que exigen renunciar a nuestro egoísmo y por lo tanto que exigen colocar a Dios en el centro de nuestra vida y por lo tanto salir del pecado. Permitirle al Señor que Él perdone nuestros pecados, que Él nos salve, nos libere. Esto es lo que yo los invito hoy a ustedes a que le pidamos de corazón al Señor Jesús. Que nos haga capaces de reconocer que somos pecadores. Que nos haga capaces de reconocer cómo el pecado nos lleva a una situación sin salida, de esclavitud, de alienación. Y que seamos capaces de acudir a Él para pedirle que nos cure, que nos salve, que haga de nuestra vida una vida verdaderamente útil, una vida, por lo tanto, también serena, en paz, en alegría. Una vida que contribuya a que este mundo en que vivimos sea un mundo mejor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.